tenemos alumnos, sino tenemos al profesor de la técnica número 115, que bueno, en un momento se los voy a presentar para que demos paso al proyecto que tienen en la técnica número 115. Así que por favor, contamos con el profesor. Sergio Sosa. Sergio Sosa. Profesor Sergio, ¿qué proyecto nos viene a presentar que están manejando en la técnica número 115? Bueno, como tal, agradecemos primero la invitación a DGESTB y a compartir este proyecto que inició en el año de 2011, en el cual se quería que los alumnos no nada más se interesaran por el uso de la tecnología a través de redes sociales, sino que también sirviera como un medio de acceso a la investigación, a la búsqueda, y por ello se desarrolló la página web www.tecnica115.com.mx. Este proyecto surgió, me comentaba, en 2011. ¿Cómo lo ha tomado los alumnos y todo el plantel escolar de la técnica 115? Como tal, los alumnos lo han tomado muy bien, realmente se han interesado en el proyecto, no solo los alumnos, sino también la comunidad en general. Tenemos dentro de la página varias pestañas en las cuales los padres pueden consultar las calificaciones, pueden ver videos realmente de lo que están trabajando sus hijos en el plantel. En este caso, en el taller de preparación de alimentos, tenemos prácticas realizadas en la cual tengo duda cómo hacer tamales. Me meto a la página y el padre puede ver cómo desarrollar la práctica y en su casa. Ok, bueno, a ver, creo que bueno, tenemos algunas imágenes para que podamos irlas checando. Bueno, esa es la página, la parte principal, ¿no? Es la página principal, si ingresamos www.tecnica115 es lo que vamos a ver. Okay. Ahí está dividida en pestañas en las cuales podemos ir navegando de acuerdo a lo que estemos buscando. Es decir, si el papá quiere ver cómo está su hijo, qué práctica está desarrollando, puede ingresar a alumnos y buscar el taller de su hijo y ahí puede ver un video de la práctica que se está realizando. Ok. En este caso es la bienvenida, la presentación del ciclo escolar, una bienvenida por parte del director. Ok. Son... Como tal, esa pestaña es Conócenos, una historia, una reseña de cómo fue fundada la escuela, en la cual pueden conocer también las características de la institución. Ok. Este es del apartado donde vienen los laboratorios. Exactamente, es las instalaciones con las que se cuenta, y dentro de esas también podemos ver cada uno de los talleres con los cuales cuenta la institución. Ok, me comentaba que bueno, suben las prácticas de los laboratorios conforme van en el ciclo escolar. Así es. ¿Qué otra innovación tiene la página? ¿O a los alumnos les interesa más de la página? Hay una sección, es importante, que se le da un reconocimiento a los mejores alumnos de cada grupo. Okay. Hay un banner en donde pueden ver viendo el mejor alumno de cada grupo. Entonces eso incentiva a que puedan esforzarse y estar dentro de la página y aparecer ahí. Ok, me mencionaba también que tiene un apartado donde los alumnos pueden entrar a lo que son a sus exámenes extraordinarios. Exactamente, también tenemos, esto nos ahorra tanto dinero como papel, nos ahorra tóner, porque nosotros lo que hacemos ya no damos las guías como tal físicas, sino se suben al apartado de alumnos, el alumno puede con antelación descargar su guía y puede estudiar, y esto, bueno, puede coadyuvar a que apruebe sus exámenes. Ok, también trae otro apartado de lo de las calificaciones. Es correcto, esta sección está diseñada para el padre de familia. En la actualidad muchos padres ya trabajan ambos, entonces se les dificulta como tal estar al pendiente de su niño. Entonces en ese link pueden dar clic, ingresan sus datos de su hijo y ahí pueden observar su historial académico. Ok, ¿qué más contamos? Ok, a ver, tenemos otra imagen. Este es, bueno, ahí tenemos el video donde los alumnos participaron, me comentaba. Es correcto, ese video se insertó donde vinieron los alumnos de primer grado a dar sus impresiones. Entonces está insertado lo que es el video y también está insertado lo que es la siguiente la grabación de radio que aparece en la pantalla. Ok, bueno, esto es bueno, copiaron el link para poder presentarles también a la comunidad de la Técnica 115 lo que bueno, cuando participan aquí. Es correcto, y que todos tengan su oportunidad de estar en esta sección. Ok, también tenemos un apartado donde está la ubicación. Es correcto, un apartado de la ubicación, muchas veces pues, no sabemos cómo llegar al plantel. Entonces, si en esa sección le dan clic en cómo llegar y desde donde estén ubicados, pues les hace una ruta. Ok, me comentaba que tiene una parte de estadísticas,
un aproximado de cuántas personas visitan la página? Es correcto, en sí este tenemos alrededor de 2500 visitas diarias. En tiempos de examen extraordinario llegamos hasta 4000, 5000 visitas. Okay. Entonces realmente sí es una página que está funcionando, que realmente es algo que queremos, que el alumno no nada más se quede con el aspecto de redes sociales, internet, Facebook, sino que descubra qué más, qué hay más allá, ¿no? Okay, ¿por qué no crear, bueno, exactamente, por qué crear una página web en vez de un blog? Porque qué ventaja nos da como tal una página de internet. Un blogger, por ejemplo, que es un Wix, que son los más conocidos, ¿qué nos da? Nos da poco espacio. Okay. Nos genera publicidad y, bueno, en este caso no nos da correos electrónicos. La diferencia en nuestro sitio web es que nosotros lo administramos, entonces tenemos el control de exactamente qué es lo que queremos mostrar. Tenemos también correos electrónicos, creamos grupos de correo, es decir, el subdirector académico se genera un correo, ese correo envía y ese lo envía a todos los profesores, para ya no estar haciendo el envío a uno por uno. Okay. También tenemos una sección de contacto @técnica115.com.mx en el cual el padre de familia puede enviarnos alguna duda, inquietud, y nosotros, bueno, respondemos a ese correo electrónico. Okay, los profesores, bueno, a ver, creo que tenemos otra imagen. Okay, bueno, ahí tenemos la pestaña de los profesores. En este caso, los profesores, ¿cómo utilizan la página? Como tal, en esta sección tenemos todo lo que son normatividades. Okay. En la cual el profesor, si tiene alguna duda, alguna actividad a desarrollar, también aquí en esta sección puede descargar esa normatividad si tiene alguna duda, y está toda disponible en la página. También en la sección de alumnos, los profesores nos dan su actividad a desarrollar, ya no es como antes que sacaba copia y te la reparto, sino les da, saben qué alumnos, este día está publicada ya la actividad que se va a desarrollar, el alumno ingresa desde su casa y descarga y empieza a desarrollar la actividad. Ok, creo que tanto los profesores se ahorran trabajo, como los alumnos también, bueno, que en este afán de poder estar en la computadora, pueden usar uso de la página, ¿no? Es correcto, en sí es eso, es el que entiendan que hay más allá de las redes sociales, y que las redes sociales sea una puerta que abran hacia el internet y que busquen más allá. Ok, ¿cuánto tiempo se llevó en hacer este proyecto? Este proyecto nos tomó alrededor de 4 meses, como tal, lo que es el diseño, escoger el nombre del dominio, buscar el servidor que más nos se crea las características que necesitamos, es decir, que sea económico. Okay. Los servidores son en una plataforma que se llama Linux, que es un servicio que es un código abierto, que es gratis. Exactamente. Entonces, a diferencia de que si fuera Windows, tendríamos que pagar. Entonces, realmente no tenemos los recursos para hacerlo, pero así podemos ver que hay más opciones, no cerrarnos a que, bueno, si no tenemos el recurso no se puede hacer nada, sino que buscar las opciones. Ok, ¿tenemos más imágenes? Sí. Ok, este es lo que es el apartado de PESIA, donde, bueno, publican lo que son las prácticas. Es correcto, en esta sección podemos ver cada uno de los talleres, en este caso preparación de alimentos, lo que desarrolla la actividad, los alcances, y también podemos ver, tiene una galería de imágenes de las prácticas realizadas, y también podemos ver los videos de las prácticas realizadas. Ok, ahí estamos viendo lo que son las imágenes de la práctica. Ok. Y ahí podemos ver lo que son los videos, si tenemos duda de cómo hacer un tamal, okay, ingresamos y ahí podemos ir viendo paso por paso cómo hacerlo. Ahorita, bueno, en este caso apenas van comenzando por esa parte, posteriormente para los demás laboratorios, ¿piensan realizar lo mismo? Es correcto, ejemplo, en sí ya estamos realizando lo mismo también en laboratorios, queremos, ya se desarrolló como tal el gel antibacterial, es algo que se puede, vamos a grabar esa práctica para que lo puedan hacer desde su casa sus papás y también puedan tener pues higiene en ese aspecto. Ok, la siguiente, este es el de ofimática. Es correcto, en ofimática igual una breve descripción de lo que es el laboratorio y también cómo elaborar una carta, un video. Ok, en ese, bueno, apenas lo están trabajando. Es correcto, estamos trabajando en este taller. Está haciendo una práctica para realizar una instalación, entonces ya estamos haciendo la grabación, ya únicamente editarla y subirla. Ok. Ok, los alumnos no participan, bueno, en este caso algunos, bueno, aquí nosotros nos apoyamos de los alumnos para que ellos nos manden sus videos de alguna práctica y nosotros poder publicarlas aquí en el programa. En este caso, los alumnos apoyan en la realización de estos videos, grabándolos o participando en ellos porque ellos salen, así ¿no? Así es. Pero ellos trabajan en la
elaboración de este proyecto, del video? Como tal, estamos implementando esto, este proyecto de realizar la página, y sí, realmente queremos que ellos se adentren como tal uso de la tecnología, y sí se está tratando de que ya ellos puedan hacer eso. Ok. Nos falta, bueno, creo que un apartado que, bueno, es el que vamos a ver ahorita en pantalla, que es el de... Sitios de interés. En este podemos encontrar algunos sitios con los cuales pueden ser. De ahí hay una biblioteca virtual, hay el Prende con TICS, DGSTV, hay una página que es de ejercicios matemáticos, se llama matmeet.com, te enlaza hacia ella, y realmente es algo que nos puede ayudar a que ellos mejoren su actividad en matemáticas. Ok, y bueno, me imagino que el de DGSTV enlaza a la transmisión en vivo de aquí, ¿no? Así es. En vivo, ok. ¿Qué otras innovaciones o qué le falta poder implementarle a esta página web? Bueno, como tal, también estamos desarrollando también que los alumnos pueda crear como tal un radio dentro del plantel, que en la hora del receso pueda hacerse un radio y que puedan lanzarse convocatorias hacia concursos, que pueda hacerse más interactivo en cuanto al alumno hacia la página de internet. Ok, bueno, pues este es un poco del proyecto que están realizando en la TENCA número 115, pero bueno, igualmente algunas recomendaciones para otras escuelas que quieran realizar estos mismos proyectos. Es como lo que decía, realmente no es necesario contar con el recurso, realmente hay varias opciones que podemos tomar que son gratis. Entonces, dentro de ellas, utilizar Linux, utilizar algún gestor de contenido que puede ser WordPress, Joomla, que nos pueden ayudar a realizar la página sencilla. Ya existen como tal páginas prediseñadas que únicamente podemos cargar y ya hace algunos cambios y realmente tenemos nuestra página. Pero sí es importante acercar a todas las escuelas al uso de la tecnología. Realmente nos va a ahorrar muchos recursos y mucho tiempo. Ok, bueno, pues ahí ya tienen las más escuelas técnicas para que puedan ver este video. Igualmente, también si tienen alguna duda, se pueden comunicar a TENCA número 115 para que igualmente les dé unos tips de cómo desarrollar su sitio. Pueden enviarnos un correo electrónico a contacto@tenica115.com.mx y bueno, con gusto los apoyamos. Ok, bueno, pues esto fue el programa de nuestros alumnos, pero antes de despedirnos, tenemos chat. Así es, aquí estamos... aparte de las escuelas secundarias técnicas, está conectado Rose, que le manda un saludo al profesor. Y tenemos algunas preguntas. Nos preguntan desde el chat cómo ha sido de los alumnos. ¿Cómo es que los alumnos han respondido a esta página y qué beneficios ha tenido hacia los padres? Como tal, bueno, los alumnos han respondido muy bien. Es algo innovador, ya que no muchas escuelas cuentan con un sitio web personalizado. Entonces, a los alumnos les entusiasma ese hecho de poder sentirse identificados con un sitio web. Y en cuanto a los padres de familia, también los acerca más hacia lo que están haciendo sus hijos y los acerca más a verificar, en este caso, sus calificaciones y puedan dar un seguimiento. Ok, ¿tenemos alguna otra? Ok, bueno, ya estamos casi por terminar el programa, pero igualmente antes de despedirnos, no sé si usted quiera mandar algún saludo o algo a la TENCA número 115. Bueno, quiero agradecer al director que nos ha dado todas las facilidades para el desarrollo de esta página, el licenciado Jorge Luis Aviña Luna. Entonces, realmente nos ha apoyado, realmente está también entusiasmado con este proyecto y pues esperemos que no nada más seamos una de las escuelas, sino que la gran mayoría ya cuente con sitios web. Sí, bueno, porque creo que es una de las primeras que, bueno, está implementando esta situación de crear su propio sitio web, ¿no? Así es, muchas tienen sitios, bueno, no sitios, tienen como tal páginas en Facebook, pero lo que queremos es como sacarlos un poco de Facebook y hacerles notar que hay más. Ok, bueno, es como comentaba, no nada más es solo Facebook, también crean sus propias páginas web para que igualmente no solo los alumnos, sino también los padres de familia vean en qué están haciendo sus hijos, ¿no? Así es. Ok, bueno, este fue el programa de nuestros alumnos. También un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria TENCA en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para realizar el programa, tanto programas de radio como televisión. Esto fue nuestros alumnos y no se despeguen, que seguimos con un viaje a través de la pintura. Tienes
edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.